viajecito distinto, venimos con lancha enganchada, con Adolfo Lago Marcino de Te Llevo de Pesca, Adolfo, ¿no? Exactamente. ¿A dónde estamos yendo, muchachos? A Blanca Grande. Vamos a hacer un intento en una laguna que dicen que es difícil, pero que tiene pescado. Es una laguna muy difícil, pero no imposible. Lo difícil nos gusta a nosotros, así que, bueno, pasamos ahí por Mirko de Carnada Nortán, recién a buscar la carnada. Vamos con otro contingente atrás, el tiempo de pesca también, Pablito y Valentín Misanti con Luca Remusini. Así que vamos a hacer una doble jornada de pesca. Por supuesto, siempre con el apoyo de las Trades Recetas del Campo, con las galletitas de Chacabuco para el país. Unas pepitas, chicos, si lo hacen, pasen para acá. ¿Cómo está el mate, Raúl? Perfecto. Bueno, cuando volvamos a encender la cámara, va a ser para los primeros pejerreyes de la Blanca Grande. Y digo los primeros de varios que vamos a sacar, porque no nos vamos a quedar en el intento. ¡Vamos todavía! Mirá quién sacó el primero. Lindo peje, güey. Mirá qué pejerrey, mirá. Mirá qué pejerrey hermoso. Gordito, bien alimentado. Nos hizo laburar primero. Acá vamos acá, dijo el otro, dijo. Bajito, ¿eh? Lindo pejerrey ese. La próxima de piquita está en los pedidos. No me tomé el mate. ¿Vamos a sacar una fotito? Biencito, querido, biencito. ¿Quién es eso, eh? ¿Cómo andan las dobles T? Mirá. Mirá qué lindo pescadito. Hermoso. Muy lindo pescado, ¿eh? Ahí está. Bien ahí. Desde lejos, ¿no? Desde lejos no se ve. Con la activación del vientito se ha activado el pescado. Uno chiquito para mostrar que tiene juveniles también. El camarógrafo estaba medio dormido, sí. No, pobrecito. Cuando parecía que estábamos sacando mucha sardina, ¿qué pasó? Apareció este. ¿Se suicidó? Se suicidó, pero bueno. Sí. Para pasar el casi a la punta, digamos. Está pobre la punta. Gordito, che. ¿Le había pegado o no, Valentín? Sí. Mirá, tremendo. Tremendo. Esta, querido, es la laguna del futuro. Dentro de 10 años tienen que estar todos estos adultos. Y nosotros vamos a tener que ir a ti. Y nosotros no podemos subir más al saque. Por lo menos. Ahí está. No, pescado, no. Pescado. No, pero pejerrey, no. Se vio cuando saltó acá. Viene de la trompita. Venía de la trompita. Bueno, pero igual qué sensación hermosa, ¿no? Sí, la verdad que sí, la calentura es tremenda. Como dijo, se me fue. Ay, me chaqué la. Mira. Mirá que dos pescados. Mirá, mostré acá de un fob, ¿eh? Mirá. Posibilidades de crecer. Con posibilidades de un tercero. Listo. Con posibilidades de un tercero. Filmando. Mirá que pescado hermoso. Mirá. Mostrado. Qué tool. Espectacular, ¿eh? ¿En dónde estamos? Mirá de dónde viene agarradito. Mirá. ¿A dónde estamos, Adolfo? ¿A dónde estamos? Estamos en Blanca Grande. Bueno. Una laguna que es difícil. Pero. Me encanta. Mamita, cómo se enojó. Lindo bicho de lejos, ¿eh?
yo quería uno de mi gusto así. ¿Sí lo pedís, no? ¿Sí? ¿Lo pedís? Ay, como viene la boquilla. ¿Eh? Te gastó de lejos. Se está dando lindo lejos, ¿eh? Ya, vamos a ponerle uno, me parece de cosas. A ver, ¿cómo? ¿No? ¿Seguro? Ya, de chiquito y de lejos. Sí, bueno, vamos a ver si podemos hacerlo bien, ¿eh? El último del día. No. ¿No? ¿Por qué? ¿Vos decís que Adolfo va a sacar otro más? Ah, bueno. Bien del piquito, de lejos y del piquito. ¡Oh! ¡Mirá! Mirá Adolfo, me parece que acá está un chino lindo. ¡Oh! Lindo pescado. Mirá qué gordito, mirá. ¿Mejor del día o no? Mostrá, Adolfito. Mirá que lindo pescadito. Retacó en el loco. Bien, eh. A ver si le vamos a sacar uno. Está tirando una amarilla. Pique en vivo. Pique en vivo, Pablito y Santi. ¿Qué tal la lagunita, Pablo? Difícil, pero lindo para pescarla, ¿eh? De esto sacamos unos cuantos y volvimos muchos. Sí, sí, también. Todo lindo pescadito gordo, recontra vital. ¿Cómo anduvo ese quinteto ahí? ¿Eh? El quinteto, ¿cómo anduvo? No, no, no. Él le hace. Cuarteto. Cuarteto. ¿Por qué cuarteto? Porque a uno lo. Todo el día, ¿no? A la mañana. Acá está picando. Hicieron bullying. Bullying todo el día, Lichel. A la mañana no pescó y a la tarde pioró.